Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Vamos a platicar un ratito y pues vamos a estar aquí con Urbin. Ustedes ya vieron el título, ya vieron la portada y pues le vamos a hacer unas preguntas a Urbin porque lamentablemente ese día solito le tocó que ir, solito. Solito. Ese día de los 15 años porque no, nosotros no pudimos ir. Y por eso fue que como él tenía su compromiso de ir, pues tuvo que Él ir. se Él tuvo que se tuvo ir. que quedar y pues... No me fui con ustedes porque yo sabía mi compromiso y me empecé a alistar y todo. Exacto. Y Mejor me pues quedo aquí en Honduras. entonces fue la primera vez que él bailó con una quinceañera, digamos. O sea que fue caballero de la quinceañera porque ha sido caballero, pero nomás así con dama. Con Con damas, o damas sea, y la primera vez de chambelán, ¿ves? sí, bueno, creo que chambelán es el que está con la Sí, quinceañera el y chambelán. caballero es el que sale con las Con damas. las damas, ajá, sí. El caballero es el que sale con las damas y chambelán el que sale con la quinceañera. Bueno, no estamos seguros, pero el caso es ese, que el Urbin Fue chambelán. fue chambelán, participó con una muchacha, pues que acaba de cumplir sus 18 años, sus Sus 15 15 años, años. son una niña. Y ajá, y pues Señorita, jovencita. así es, muy conocida de nosotros también, de respeto, primas, porque Ah, nosotros le sí. hicimos tía también a la Ah, mamá de ella. ajá. Y pues como también la hermana de la mamá de la quinceañera, Amiga. ella Ah, es madrina de o nosotros, sea, sí. La la yerna, hermana de ajá, la mamá de de la la quinceañera, quinceañera. ajá, Así es. sí. Y por eso ellas me habían dicho a mí. Pero yo cabal ese día no estaba. Y pues no sabía cuándo iba a regresar. Y por eso fue que no me quise comprometer. Y le dijeron a Urbin. Y Urbin fue el que salió. No quería, no mucho quería, pero bien, de ahí como que sí se animó y dijo que estaba bueno, porque como les digo yo, ¿verdad? De que eso no quiere una gran ciencia, va, solo mero, como dicen, perder un ratito la vergüenza, estar ahí, pero como ellos casi no, pues al menos él casi no está acostumbrado, pero bien, cuando estaba chiquito sí salió ya también de caballero, Sí, salí de salió, varias, ajá, y con entonces. varias. Ajá, entonces yo le digo a él de que es igual, le digo yo, pero ahora ya estoy grande, dice, pero más mejor, le digo, porque lo hacen un poco más mejor que cuando están pequeños, pues como que si ahí está uno, mira que así lo vas a hacer, mira que ahí están ellos quemándose su mente, ¿verdad? Cuando son chiquitos. Exacto. En cambio ya ahora cuando ya están grandes, pues ellos ya solo ellos se ensayan y todo, y a ellos ya se les queda todo a la mente. Sí, porque, bueno, yo también desde chiquitío, pues me ha gustado participar y pues ahorita de grande, pues hasta más mejor. Sí. Hasta más mejor. Ajá. Y así el Urbin también ha participado Sí, desde ya chiquitío, de está pequeño, caballero de las pero candidatas, ¿va? sí, ahorita como que ya no mucho me ha gustado, porque como que Y siento como ya más está vergüenza. creciendo, pero no, obviamente, si lo hiciste de pequeño, obviamente también de En grande, cambio, ¿va? mire, pues, así como Sandra, ella participó también en varias ocasiones, así, en varias, ¿cómo te quisiera decir yo? Les quisiera decir yo, Elecciones, elecciones. tanto en el instituto como Ajá. afuera también para la feria Así es. y en Entonces, bailes, todo eso y también. así como era Sandra, así era Kelvito también, y a todavía son Todavía. así. Ajá, y entonces, el Juan Diego, pues casi no mucho, no mucho, más poco. El Urbin igual también. Mi Randolfito también, él participó también una vez de caballero de una quinceañera Exacto. también, junto con Urbincito. Ajá, y entonces, y pues ahora es el Urbincito, pero como les digo yo, poco a poco ellos tienen que ir, ¿verdad? Aprendiendo a hacer una cosa y otra. La cosa, les digo, que sean buenas cosas. Ajá, Exacto. Sí, entonces porque tienen que ir de aprendiendo. nosotros los únicos que no bailaban era Chalo y Juan Diego. Y Juan Ellos Diego, nunca los no, hacían bailar. no. Nosotros tal vez íbamos a algún cumpleaños y había baile. Yo era el único que me iba a Ajá, bailar la Sandra. A veces bailaba Urbin también, pero bailaba. En sí, cambio, donde era Juan Diego y Chalo, ellos ellos no. no,
ellos aprendieron y les empezó a gustar, pero ya ahorita de grandes. Ya de grandes, sí, ya de ya grandes. Ya de grandes empezaron. A mí siempre pequeñito me ha gustado andar bailando ahí. Ajá. Siempre. No, por eso fue cuando fuimos así a una fiesta, hubo un baile ya que Randolfito ya estaba bonito. Hasta nos quedamos admirados cuando miramos que él, porque lo fueron a sacar, una patoja pues le dijo que fueran a bailar y él por chillado decir que no, dijo que estaba bueno. Y hasta nos admiramos nosotros cuando lo miramos que él comenzó a bailar. Sí, ajá, exacto. Vaya, y ahí fue donde ya estaban grandes y pues sí, ahorita sí ya bailan. Sí. El Juan Diego ya baila, ajá. El Chalo ya bailaba, él pues, sí ya bailaba, y bien. Ya les gustaba. Pero ya de grandes. Y exacto, y ahorita de grandes. En cambio, Urbin, yo y la Sandra desde chiquitillos. Desde pequeños. Uh-huh. Pero al revés, porque al Urbin ahora de grande como que... Ya no quiere. Ajá. En los bailes ahí sí. En los bailes sí. Ah, porque hay más gente y ahí entre medio del gente, ¿va? De la gente se esconden. ¿Y qué? ¿Cómo te sentías? Y ajá, eso le iba a preguntar. Pues, bien, calidad. No sentía nada de nervios. No. No, o sea... una mínima parte de nervios que tenía, pero sí, después me sentí como alegre y todo, ver que... Yo dije como cuando van comenzando es cuando sienten, ya después ya se les... No, fíjate no. Que no, casi no, yo llegué ahí tranquilo, bueno, a mí lo que no me ha gustado siempre es estar entre la gente, no sé por qué... Soy bien alejado. Obvio, pero siempre para alguna fiesta va a llegar sí, gente, claro. No vas a estar sí. Solo vos. Llegué ahí como si nada entre yo y todavía bastante gente. Y no sentí nada después. Es que uno tiene que perder la vergüenza. Tal vez, me imagino, tal vez digo yo, porque no estaba ninguno de nosotros, digo yo. También sí, porque como no pudo ir ninguno de nosotros sí, y pues... Y solito, mi Dios. Solito. Solito se fue. Ajá. Y ahí va, vaya. Sí, y pues entonces, amigos... ya cuando vino Lurvin también le tomaron un video, mi mamá y la Sandra que estaban, sí. Le tomaron un video, se lo voy a subir después, donde estaba vestidito y pues acababa de venir de los 15 años y le sí, preguntaron cómo, porque se miró que venía temblando. Todo nervioso. Y pues le había pasado y como todo. No lo miramos, le digo, yo estaba con esa armonía. ¿Qué, cómo le hiciste? Pues bien. Decía exacto, y ahí le tomaron el video. Pues. Entonces, ahorita les voy a dejar un pequeño video acá de cómo fue el vals. Y pues eso fue lo único que tomamos porque igual fueron otros organizadores de la feria. Espero que no se vayan a enojar. De la feria, de la fiesta. Espero que no se vayan a enojar por este pedacito de video. No y creo. Pues. Bendiciones ahí para todos, nos vemos. Y esperamos que y así es, el siguiente video también. Adiós. Adiós. Empezaron a decir cosas hermosas. La más bella de las mil besó una rosa. Luego voló hacia ti, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar, corazón. El vals de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar, corazón. El vals de las mariposas contigo. En tu jardín te veo hermosa.
una tarde como ayer, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar, corazón. El vals de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar, corazón. El vals de las mariposas contigo.